Y hola, muy buenas tortuguitas, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Twitch del Tito Grouchy. Y sed bienvenidos, bienvenidas, por fin, a Iberia, más conocido como España y Portugal. Muchos años son los que llevamos esperando los aficionados de este videojuego de que nos sacaran por fin el DLC que añadiera España sin tener que tirar de la comunidad de fans de este videojuego como Promots o por ejemplo el señor Mario, que también en su día recuerdo que estuve probando sus mapas de España. Y hoy por fin, 8 de abril del 2021, tenemos con nosotros el DLC de Iberia, amigos y amigas. La emoción ahora mismo es tremenda. Y como bien estáis viendo, no he podido resistirme afuera de cámara, hacerme un TP directamente hacia Burgos. Y vamos a ver cuál de todos estos trabajos que tenemos por aquí elegimos. Porque creo que vamos a ir a por el primero. No solo porque dan más dinerito, sino porque tengo muchas ganas de ir hacia Madrid. Así que amigos y amigas, vamos a aceptar el trabajito. Que como bien estáis viendo por aquí, perdón, supongo que aquí estás a punto de aceptar una entrega de mercancías pesadas. Revisa la configuración actual del camión para asegurarte de que se encuentran a la altura de las circunstancias. Bueno, mi camión está un poco F, pero no pasa absolutamente nada, porque aunque lleguemos tarde, hoy estamos para intentar enseñaros lo que es el DLC de Iberia del Eurotrack Simulator 2. Por cierto, buenas noches, Andrea. Buenas noches, señor Tamarco. Me encantaría poder decir, sinceramente, que estoy bien, pero sigo teniendo la garganta bastante tocadita. Estoy haciendo hoy un pequeño esfuerzo porque tengo muchas ganas de enseñaros este DLC que tanto hype ha ido creando en la comunidad de Eurotrack Simulator y que, como he dicho hace un momento, tantos años los amantes de este videojuego llevamos esperando de que SCS Software por fin nos lo trajera. Buenas noches, señor Pilo. Vamos a ver. ¿Conseguiremos? Vale. ¿Estamos enganchando bien? Vale, perfecto. Vamos a poner bien nuestro querido GPS, Burgos, que se vea bien claro que estamos por fin en España. Le he bajado la música, así que todo el mundo tranquilo. Si la escucháis muy fuerte, por favor, decídmelo para bajarla. Vamos a ponernos ya ahí nuestro maravilloso Radio Rock, como el anterior directito. Por cierto, este sí que lo voy a subir a YouTube, así que un saludo para la gente de YouTube. Y si no me seguís en Twitch, estáis tardando. Y vamos a hacer nuestro primer trayecto en España, desde Madrid, mejor dicho, desde Burgos hasta Madrid. Y lo que estamos transportando es nada más y nada menos que bebidas. 29 toneladas. Vamos a ver qué tal se nos da. Y aprovecharemos también a mirar un poquito ahí en los laterales, a ver cómo es el diseño que nos han hecho de Burgos y lógicamente el trayecto hacia Madrid. Vamos a esperar. Vale, no tenemos tráfico. Perfecto, avanzando. No, no, para nada, Pilo. Estamos yendo en dirección prohibida. Estamos yendo en buena dirección, amigo. Cuando terminemos este ruteíto, Pilo, te enseño todo el mapa. Que, por cierto, esta es una de las nuevas animaciones que han añadido. Señores, asomándose al balcón. Y la verdad que ahora mismo está teniendo más detalles de los que yo pensaba. Tenemos ahí un señor en la esquina haciendo fotos. No sé exactamente a qué. Ojito que tenemos aquí un coche patrulla de la Guardia Civil. Y que ha parado. Increíble. Tenemos también nuevos detalles de los árboles. Los han ido cambiando. Hay nuevos diseños tanto de árboles, de palmeras que han ido añadiendo. Tenemos también coches, como estáis viendo ahí. Efectivamente, Pilo, la Guardia Civil. Tenemos también muchísimos, pero muchísimos grafitis. Que se note que es España. De hecho, es en el único DLC en el que ponen grafitis por todos los lados. Y que han ido cambiando bastantes cositas en este DLC. Por ejemplo, hay rediseño. A ver si por casualidad en esta ruta desde Burgos hasta Madrid podemos encontrarlo.
De esas zonas de autopista donde hay montaña. Pues hay un pequeño rediseño en esas texturas. Tenemos también, evidentemente, pues estamos en la 1.40, lógicamente. Por lo tanto, el cambio gráfico sigue siendo bastante notable. Tenemos también, por ejemplo, pues más animaciones. Tenemos algunos extras que han ido añadiendo. Que poquito a poco, según me los vayan contando, pues os los iré notificando. Y que de momento lo que vamos a hacer es simplemente disfrutar de este maravilloso viajecito, sigo insistiendo, desde Burgos hasta Madrid. Pues no, compañero Pilo. La verdad que los señores de SCS se le han currado bastante en este sentido. Y han dicho, ¿para qué añadir una policía normal predeterminada creada por nosotros cuando podemos añadir? Perdón, os acabo de librar de un estornudo bastante épico. Por cierto, buenas noches, señor Joseba. Lo que iba diciendo, ¿de para qué poner una policía predeterminada cuando podemos añadir? Y ojito al dato que no han añadido solo la Guardia Civil, sino que tienes a la Ertzaintza, tienes a los Mossos de Escuadra, tienes a la policía local. O sea, que está prácticamente súper detalladísimo el DLC. Y evidentemente es lo que a mí me ha llamado la atención de que no se han quedado simplemente en un juego, perdón, un juego de camioncitos, sino que han querido ir más allá y hacerlo lo más detallado posible. Que no se note que tengo la garganta fastidiada, perdonadme. Como he dicho, estoy haciendo un pequeño esfuerzo de voz, intentando traeros hoy el estreno del DLC de Iberia. Y que evidentemente para ello tengo que hacer un poquito de forceamiento de garganta. Lo que os decía hace un momento del tema del diseño de las piedras, no sé si lo habéis visto aquí a la izquierda. Me encantaría pararme, pero lógicamente quiero intentar llegar a tiempo. Y que estoy seguro que lo veremos en breve para poderlo disfrutar un poquito más. Vamos a ver. Que nos vienen por aquí, por la izquierda. Perfecto, podemos invadir ya el carril que nos toca. Nada más entrar me he encontrado un coche y he flipado, ¿en serio? Eso mola muchísimo, Joseba. O sea, es que al final, quieras o no, el curro que se han metido con este TLC de Iberia, que a ver, en parte lo reconozco. Entiendo que la gente de Portugal esté un poco enfadada. Iba a decir otra cosa, pero creo que la palabra correcta es enfadada. Porque al final, tú hablas de península ibérica y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? España. ¿Qué es lo más grande de la península ibérica? España. Es normal que al final, pues, tanto la gente que estamos deseando, bueno, que estábamos, mejor dicho, deseando que saliera este DLC, como también en este caso, pues, lógicamente, estábamos deseando de que empezaran a subir contenido los señores de SCS, pues al final lo que más van a mostrar es España, porque es que Portugal al final, desgraciadamente, es pequeñito. Y tampoco tiene mucho que mostrar, siendo sinceros. Sí que es verdad de que tienen unos sitios preciosos y que por lo poquito que ha mostrado SCS. ¡Mira qué guay! ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien, todo correcto? Pues yo que tiro para adelante. ¡Vaya multa! ¡Por no poner las luces! ¿Pero qué me estás comentando, Iner? ¿Ya empezamos con las luces? Dame un segundo que vamos a comprobar si hemos puesto las luces, ¿vale? No, no las tenemos puestas, no. Ahora sí. Aunque sean las cortitas, pero las tenemos puestas. Pilo, lo dicho, ahora cuando termine la ruta, te enseño el mapa para que veas si está Andorra o no, porque también esa es la pega que tenemos ahora mismo. Hay muy pocas segundas carreteras, como a mí me gusta decir, y la verdad me gustaría bastante de que habría alguna más. Madrid está bastante incompleto, según he estado viendo en algunos gameplays. Más lo que han ido comentando la gente que ha tenido la oportunidad de probar el DLC una semanita antes. Y la zona pirenaica está muy, muy abandonada. Hasta el punto de que ProMods tiene ahora mismo más que el propio DLC oficial de España y Portugal. Hay también empresas nuevas, como por ejemplo, tenemos el cartelito este, que también es nuevo. Tenemos alguna por Andalucía. Que lógicamente, pues eso, lo iremos mirando poquito a poco. Creo que también hay nuevos coches que han ido añadiendo solo para la zona de España. Y al final, este DLC, aunque parezca que no,
tienen muchísimas cosas nuevas, que lógicamente hay algunas que han dicho, hay otras pues que nos han dejado a la sorpresa, y que por eso estamos haciendo hoy este directito para probar un poquito a ver cuál es la sorpresa. Que por cierto, una de las sorpresas que yo ahora mismo me estoy llevando es que supuestamente desde Burgos hasta Madrid, en el juego, eran unas 3 horas y media. Y que yo recuerde, desde mi ciudad, Miranda de Ebro, que está un poquito más cerca de Madrid, en un principio creo que son cerca de 4 horas y media, o sea que tampoco anda tan desencaminado. A ver, vamos a poner otra vez la vista de cabina. Por cierto, bienvenido, Urco. Mete RS y DRS, anda, que vas a 80. Lo que tendría que estar haciendo es tomármelo con calma. Y lo mismo que estoy mirando, lógicamente, el chat. Pues cuando miro el chat, aminorar un poquito. ¡Eh! ¡Yo quiero una pizza! ¡Que tengo hambre! ¡Que no he cenado! ¡Que acabo de venir! La verdad que lo poquito que han estado enseñando de las cositas nuevas que han añadido, lógicamente, los que me seguís por Twitter, seguramente habéis terminado asqueados de todo el contenido que he ido publicando, que iba poniendo SCS, más luego Sariel y Zoltar, que son, digamos, dos de los chicos que más sigo y que solo suben Euro Truck Simulator. Y que la verdad que es alucinante, o sea, no tiene nada que ver con el resto de lo que es el mapeado de Euro Truck Simulator, con el resto de DLCs. Hasta la fecha creo que de carreteras secundarias, aun habiendo muy poquitas, España y Portugal, lógicamente, creo que son el DLC que más tiene carreteras secundarias. Y además de eso, creo que es el DLC que más se han currado hasta la fecha. Si con el DLC de Iberia han hecho esta auténtica maravilla, en muchos sentidos, rediseñando también muchísimas imágenes, como por ejemplo, lógicamente, ahora los árboles, no sé si os estáis fijando, pero en esta 1.40 y sobre todo aquí, en este DLC de Iberia, son más realistas que antes. Antes parecían más pues una imagen pixelada que intentaba ser realista, pero según te acercabas, pues de realista tenía poco, siendo sincero, y que ahora por suerte pues parece que tiene un detalle un poco más realista. Luego también el tema de los túneles, que también han cambiado un poco el diseño, cambiando la iluminación y tal, se ven todavía más realistas. La iluminación también, que lo hemos ido comentando en los directos de aquí de Twitch. Esto va para la gente de YouTube. Si no me seguís en Twitch, vuelvo a repetir, estáis totalmente invitados. Es gratis, lo tenéis abajo en la descripción. Y podréis ver muchísima variedad que no suelo subir o resubir, mejor dicho, a mi canal de YouTube. Y que solo hacemos para Twitch, como es en este caso, darle bastante caña a Fórmula 1 últimamente. O a Euro Truck Simulator o a American Truck Simulator. Y que al final, pues el tema este de cuando va anocheciendo, cuando va amaneciendo, es otra de las cosas que han cambiado y que se ve precioso. La IA también parece que la han mejorado y que se comporta un poquito más realista a la hora de adelantar, a la hora de simular más el tráfico, cosa que antes era un poco extraño. Sí que pasaban muchos coches y quizás no nos dábamos cuenta de cómo era realmente el comportamiento, que muchos nos conformábamos con ver coches. Pero sí que es verdad que si te fijas un poquito más, es como parece que han retocado algo de la IA, como que ahora se comporta un poquito más realista a la hora de adelantar. Ya no te hace los adelantamientos de antes, de que de repente te adelanta, tira unos metros hacia adelante y gira hacia la derecha, luego de repente va hacia la izquierda, a los 5 segundos vuelve hacia la derecha sin ningún sentido. Y lo que os he comentado antes de las rocas, mirad qué bonito el diseño que han hecho, cómo lo han cambiado y qué realismo que tiene. O sea, es que es increíble. Pues hay que mirar un poquito más de Twitter, ¿eh? Compañero Pilo. Y como he dicho antes, este es en el único DLC donde se han molestado los señores de SCS Software en añadir a cascoporro un montonazo de grafitis. Al final, quieras o no, España, tristemente, está llena de grafitis. Y al final, pues es un detalle también, creo que importante, el que los señores de SCS hayan querido reflejar eso para hacerlo más realista en el DLC. Mirad qué bonito, ¿eh? Cómo está anocheciendo, cómo también han cambiado la iluminación de las farolas, que ahora es más realista, ahora se ve mucho mejor. Ya no es como antes. Por cierto, buenas noches, querido Tibu, y que aproveche esa cenita. Nos queda 1 horita y cuarto. Vamos a meternos dentro de cabina.
para ver un poquito más realista este trayecto entre Burgos y Madrid. Ahora veremos a ver cuál es el segundo trayecto que elegimos. Y ojito, que tenemos aquí a nuestro compañero que está llevando maquinaria pesada, ¿eh? Y evidentemente, como siempre, enorme pilo con ese comandito apoyo a mi querido compañero Carlos, el Tibu 8. Valladolid, Badajoz, no, nosotros no vamos a ninguno de estos dos lados, nosotros vamos hacia Madrid. Centro de Burgos, a mí es lo que me hace gracia porque supuestamente hemos dejado Burgos atrás hace rato. De hecho, bueno, ahora nos toca en este caso, vale, Ciudad Real, Burgos, Madrid Centro. Vale, eso ya me cuadra más lo de Madrid Centro. Iba a poner la vista del GPS un poquito más lejana para poder lógicamente apreciar que hemos dejado Burgos muy atrás ya. Y que se me hace raro de que tan lejos de Burgos, porque es que estamos ya entrando en Madrid, nos vaya diciendo de que centro de Burgos. Ciudad Real, Valencia, Burgos. Tenemos que seguir tomando en este caso la parte de Burgos para ahora desviarnos hacia Ciudad Real y Valencia. Nos venía detrás un camioncito que no he mirado. Perdonad, un poquito por el manquismo. Y vamos a aprovechar a poner ahí el GPS para que veáis que estamos ya ahí en Madrid. O sea, ya habéis visto, ya estáis comprobando en el GPS que Madrid directamente son los alrededores. No han puesto Madrid como tal. Y es lo que estamos un poquito mosqueados y decepcionados, porque pensábamos que Madrid pues iba a tener un poquito más de detalle, que vas a poder pasar al menos por el medio, aunque solo fuera para poder ir a las empresas de los alrededores. Vaya, tenemos accidente, qué casualidad. Y no, resulta que de Madrid, por cierto, el Wanda Metropolitano, sintiéndolo mucho amigos, no sé cuánto voy a tardar en llegar, darme un segundo. Porque es que esto todo, hay que hacerlo como ahora mismo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a aparcar aquí sin molestar a nadie, ¿vale? Pasa bien nuestro compañero. Vamos a mirar un momento, ¿vale? Tenemos 5 horas, no hay ningún problema. Vamos a poner la cámara a cero. Y amigos y amigas, nos vamos a ver el maldito Wanda Metropolitano. Lógicamente, ya veis de que no tiene iluminación. Vosotros lo estáis viendo mejor que yo. Chasoles de momento, perdón, que he puesto la webcam sin querer. Es evidentemente solo decoración para que se vea por fuera, pero este es el Wanda Metropolitano. Y que esto de día, aquí el cartelito del Wanda Metropolitano se debe de ver impresionante, ¿no? Lo siguiente. Esta es una de las cosas buenas que tiene el DLC, y otra de las cosas malas es que es de noche y lógicamente no se aprecia. Pero bueno, ya tenemos ahí un detalle importante de que tenemos ahí a nuestra derecha el Wanda Metropolitano. Claro, ahora es cuando muchos os estaréis preguntando, yo también. En un futuro DLC o actualización del DLC, como han ido haciendo con el de Francia, veremos que añadan el centro de Madrid y podremos pasar o ver al menos desde lejos el estadio del Leganés, por ejemplo, o el del Real Madrid. Si vamos por Barcelona, ¿veremos el Camp Nou? Porque sí que muchas veces suelen recrear, como acabamos de ver el Wanda Metropolitano, los estadios. Por ejemplo, creo que estaba por ahí también en Italia el del Udinese, si la memoria no me falla. Es que mirad qué bonito se ve el Wanda Metropolitano, ¿eh? O sea, que pasa una tontería, pero oye, al menos a mí me hace mucha ilusión el ver de que los señores de SCS no solo se han dedicado en intentar pues hacer un mapeado lo más realista posible en cuanto a carreteras y los camiones, sino que también se están molestando los señores de SCS en añadir cosas que se las podían ahorrar sin ningún problema, sin que nadie les dijera absolutamente nada. O sea, nos están ofreciendo más detalles seguramente del que deberían. Mira, de hecho, si iríamos hacia la derecha, iríamos a Barajas, al aeropuerto de Madrid. Vamos a ver.
Estamos a 43 minutitos de llegar. Es lo que tiene también que ha habido un pequeño desvío por el accidente que hemos visto. Y que quieras o no, pues eso hace de que nuestro trayecto sea un pelín más largo. Pero lógicamente disfrutable, especialmente si lo hacemos de día. De noche hay que reconocerlo, que es muy bonito también. Pero creo que todo este paisaje es mucho mejor verlo de día, para apreciarlo mucho mejor. Y especialmente el poder ver algunas cositas que quizás de noche, pues por la poca iluminación, etcétera, etcétera, pues no llegamos ahora mismo a apreciar. Como por ejemplo, que igual lo está tapando el sonido de mi voz. No sé si en algún momento habéis apreciado auditivamente de que por estas zonas se ha escuchado como grillos. Para que veáis el nivel de detalle que se han querido currar en este DLC. Que sí que es verdad que hemos hablado muchas veces, pero no hemos hablado realmente a fondo de todo lo que hacen los señores de SCS. Y una de las cosas que han hecho para hacer más realista el videojuego, especialmente este DLC de Iberia, que sigo insistiendo, hasta la fecha creo que ha sido el más realista y el que más se han currado, han ido con sus equipos de audio, de sonido, de grabación, y han estado horas, horas y horas cogiendo sonido de ambiente, de los túneles, de las autopistas de España, de Portugal, del sonido incluso de la naturaleza de esos lugares cuando hay tráfico y cuando no hay tráfico, para añadirlos dentro del videojuego e intentar recrear lo más fielmente posible la realidad. Sigo insistiendo, que lo hemos comentado también otras veces, y a mí me parece una auténtica salvajada. Un juego que tiene casi 10 años. Un juego que, hay que reconocerlo, tiene su pequeñita comunidad, pero que comparado con otros videojuegos, como por ejemplo Minecraft, que después de 10 años se sigue actualizando, aunque creo que han bajado un poco el ritmo, que esto se siga actualizando, se siga mejorando gráficamente, y sigan intentando, casi 10 años después, buscar más realismo al juego, me parece una auténtica locura. Hoy, por ejemplo, lleva desde las 7 de la tarde desbloqueado el juego para comprar, cuesta 18 euritos en Steam. Y en tan solo 2 horas y media, por cierto, buenas noches, hermano. Son las 10 y 17 de la noche, para la gente que luego esto lo vea resubido en YouTube. Los señores de SCS, hace menos de una hora, han compartido una imagen de Steam. El DLC de Iberia, en estos momentos, es el juego más vendido ahora mismo de Steam mundialmente. Tenían más de 400.000 personas que estaban deseando hacerse con una copia de este DLC. Y esto lo dijimos por aquí hace aproximadamente casi una semana, si no recuerdo mal. Y que evidentemente, con los directos que han estado realizando, tanto en Twitch como en YouTube, los señores de SCS mostrando más del DLC de Iberia, el realismo, sorteando case también, etcétera, etcétera, ha crecido el hype. Y algo me dice de que con muchas creces se han superado los 400.000 interesados en adquirir el DLC. Que solo nos faltaba saber el precio, y que hoy junto al desbloqueo del juego lo hemos sabido, el precio final de este. Y que quieras o no, es una de las partes que también la comunidad en sí, aunque no fueran de España, más reclamaban, de que ¿para cuándo me vais a poder dejar con mi camión recorrer las carreteras de Portugal y de España? Dos de los sitios seguramente más bonitos de Europa. Y que lógicamente a mucha gente de, por ejemplo, Alemania, Eslovenia, Rusia, Holanda, Francia, etcétera, etcétera, les hace mucha ilusión el poder tener este DLC, poner su sede aquí en España y poder hacer que su empresa vaya, en este caso, avanzando. ¿Cómo que no ha salido la alerta del Prime, hermanito?
¿Estás seguro que lo has hecho bien, Farrell? Por cierto, muchísimas gracias por el Prime. Lógicamente, al no haber saltado por ningún lado la alerta, porque tampoco me lo está marcando OBS Live, estoy un poco como... ¿Lo ha compartido? ¿Has compartido el mensajito, Farrell? Si no, de todas formas, actualiza el directo, que seguramente te salga algo por ahí. Por cierto, tenemos este precioso evento que tengo que mirármelo tranquilamente, a ver qué es lo que sale, porque lógicamente al estar en inglés yo no tengo ni idea. Lo que sí que he visto al explorar contratos es que me aparecen todas estas cositas, y no solo en España, sino que también podemos ir a otros lugares de Europa. Y que lógicamente a mí me gustaría ir solo, si es posible, a España. Y bueno, lo que me ha preguntado antes Pilo, los que estéis un poquito pensando de Grouchy, ¿qué es lo que trae el DLC de Iberia, de España realmente? Pues como veis, la zona pirenaica está totalmente abandonada. Pero en Promods, en cambio, sí que te aparece, por ejemplo, Andorra, que la llaman Andorra la Vieja. Y te aparece toda la zona pirenaica en Promods, cosa que no aparece en el DLC oficial. Y que me supongo que, lógicamente, como he dicho antes, en futuras actualizaciones del DLC, como hacen con el de Francia, vayan añadiendo expansión de Madrid, vayan añadiendo también zona de Andorra, de zona también de los Pirineos. Y lo que ahora mismo a mí se me está ocurriendo, porque he visto algunas rutas que me parecen preciosas, creo que vamos a hacer tres, con vuestro permiso, es hacernos una desde A Coruña hasta Obarco, si podemos, porque es un trayecto precioso. Y vamos a hacer otro por Andalucía, que es otra parte también muy bonita de ver. Y otro día, veremos a ver cuándo lo hacemos, intentaremos realizar alguno por Valencia, por Cataluña, por la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha, y también por Portugal. Vamos a ir variando un poco, vamos a ir desgranando lo máximo posible este TLC aquí en Twitch. La gente de YouTube solo tendrán, en este caso, este vídeo, así que si queréis ver más ruteos, lo primero, seguirme por Twitter para saber cuándo los hago, y lo segundo, ¿a qué esperáis? A seguirme en Twitch, que lo he dicho, es totalmente gratis y os lo vais a pasar maravitupendamente aquí con nosotros, que casi todos los días estamos en directo y no todos los directos que realizo aquí se resuben a la plataforma de YouTube. Por cierto, buenas noches, Carmencita, y buenas noches, querido Rulín. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí de trabajito rápido? Lucernarios. Vale, de momento nos pone por aquí Madrid-Sevilla. Estoy comprobando un poco a ver qué cositas salen. Mira, este no estaría mal, pero lógicamente a mí me gustaría ahora mismo, si es posible, ir desde A Coruña. Así que vamos a darle a inicio. Vamos a darle un poquito también ahí a la consola y nos vamos a hacer este bonito trayecto, que algo me dice que tengo que poner A Coruña en vez de A Coruña. Ya sabéis de que la ñ, desgraciadamente, pues no existe en el dialecto inglés. Y veo que no me deja ir a Coruña. Vamos a ver, que creo que le he puesto mal. Efectivamente, a Curna había puesto. Vale, pues nos deja ir a Coruña. Igual hay que hacerlo de otra forma. Vamos a ver qué más nos sale de Galicia, porque creo que salía Vigo, e igual es más fácil poder ir a Vigo. Efectivamente, tenemos Vigo. Bueno, para que veáis un poquito cómo va todo esto, por cierto, estoy buscando, porque hay otra de las cosas que la verdad reconozco que me fastidia un poco. Por aquí debería de salir mi ciudad, Miranda de Ebro, y no entiendo por qué no sale Vitoria. Sale Bilbao, sale Santander, sale Pamplona, pero por aquí me falta que salga Miranda de Ebro y Vitoria, que creo que son dos ciudades muy importantes a la hora de salir de España si vas por Burgos. Hacia Bilbao, Santander, Pamplona. Pero bueno, lo dicho, vámonos hacia Vigo, a ver si nos deja ahora. Vale, perfecto, Vigo sí que nos deja. Grow, me sale que el Prime ya el próximo 8 de mayo, así que lo hice bien, ¿no? Efectivamente, pero no sé por qué no ha salido alerta. Me sorprende muchísimo que no haya salido alerta. Pero bueno, de todas formas, hermanito, lo dicho, muchísimas gracias por tu Prime, que de todas formas ya me lo habías comentado, de que me ibas a regalar este mes tu Prime.
Y que tengo que mirar a ver qué ha pasado con el tema de la alerta, porque me acabo de quedar un poco frío yo también, de que no saliera la alerta. Y ahora, amigos, cuando volvemos a entrar al mapa, perdón por tanto lío de ahora intro, ahora salgo, para lógicamente ver a cuál vamos, que en este caso vamos a ir a esta empresa. Y vamos a ver qué nos ofrecen. Y tampoco se actualiza F, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Ahí la llevas, hermano, evidentemente. La intención es lo que cuenta, pero me fastidia. Me fastidia de que no haya salido alerta. Y que espero que no haya sido, porque aprovecho a comentaros de que llevo casi todo el día intentando grabar la maldita beta de Reverse. El juego que este año viene a acompañar. Os explico, ¿vale? Que vosotros no os habéis dado cuenta. Hay una barrera invisible. Tenemos aquí delante una barrera invisible, amigos. Perfecto. Esto es lo que no comprendo. Así que vamos a hacerlo de la mejor forma posible, que es directamente teletransportándome a esta preciosa fábrica en la que vamos a recoger nuestro siguiente encargo. La alerta es lo de menos al final. A ver, entre comillas, Farrell. A mí me fastidia de que me donéis, que os suscribáis con Prime, que regaléis suscripciones y que no salgan. Lógicamente, a todos nos hace ilusión que salga la alerta y lo que no es la alerta. Pero bueno. Mira, pasamos por Obarco y llegamos hacia Valladolid. Me gusta el trayecto. Últimamente sí que va un poco extraño Twitch. Además, ahora que han vuelto a cambiar las normas y que se van a poner un poquito más duros y que van a poder banear a los streamers también según su comportamiento en otras plataformas. ¿Habéis oído bien? O sea, que si yo ahora mismo me comporto mal aquí en Twitch y traslado esa toxicidad a mi perfil de Twitter y se entera los señores de Twitch, también conocido ahora como Amazon, que son los dueños de Twitch. Vienen y me dicen, oye Grouchy, que vemos que tu comportamiento tóxico no solo se queda en Twitch, sino que también lo trasladas hacia Twitter. Así que, baneíto guapo, que te me llevas por tóxico. Por una parte me mola, porque creo que ya va siendo hora de que vayan tomando medidas en este sentido, pero por otra, pues me fastidia un poco. Por el hecho de que, lógicamente, lo que hemos estado comentando últimamente, cuando cambiaron las normas en febrero, si no recuerdo mal, que últimamente están volviendo a cambiar las normas muy de seguido. ¡Vámonos! Pues al final hay cosas que, lógicamente, espero que con el tema del contexto, pues sepan entenderlo, de que si yo me llevo bien con alguno de vosotros y tenemos pues un poquito ahí de rifirrafe cariñoso, de hablando claro, que nadie lo malinterprete, de eres un cabrón, tú eres un capullo, pues oye. Joder, que lo entiendan, que hay confianza y que no nos estamos insultando, sino que es nuestra forma, lógicamente, de tratarnos porque hay una confianza y una amistad y que, lógicamente, es nuestra forma, en este caso, digamos, de demostrarnos de una forma un poco extraña de que nos apreciamos el uno al otro. Por cierto, buenas noches, señor Daga. También comando apoyo para el compañero Daga, por favor. Me he caído del chat. ¿En serio, Carmen? ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Pero que no. Pero que no, que las caídas duelen. Que por cierto, me estoy ahora mismo impresionando. Esto va para la gente de YouTube. Porque por si no lo sabéis, lo que habéis visto antes al principio del directo, de que me he puesto una de las radios que pinchan en este caso oficialmente Eurotrack Simulator, para poderte poner música de radios oficiales mientras que estás conduciendo. En el directo anterior que hice solo para Twitch, la gente no paraba de decir, Grouchy, se escucha muchísimo. Ten cuidado con el tema del copyright y tal. Y yo ahora mismo estoy escuchando, me están poniendo un auténtico temazo, que si no fuera porque ahora mismo lo estoy diciendo, seguramente nadie se habría dado cuenta. Me están poniendo nada más y nada menos. ¡Qué un temazo de Green Day! Y me parece muy extraño de que nadie me lo esté diciendo por aquí, por el chat. Oye, Grouchy, que se escucha mucho. Parece que hemos encontrado ahí el nivel en el que yo pueda, digamos, conducir un poco más alegremente, mientras que vosotros, pues ni siquiera sabéis de que estoy escuchando música. Aquí he frenado un poco más tarde. Perdón. Pasa, compañero, pasa. Bueno, pues si no quieres pasar tú, ya pa.
A ver, ¿en qué quedamos? ¿Pasa tú o paso yo? ¿Cómo vamos? Vale, gracias. El de ataque se espere. Que por cierto, la primera gasolinera que encontremos, siempre que tenga para descansar, habrá que parar, porque la cama la tenemos ahí bastante en azulito. Mis dedos tienen velocidad de la luz. Así me gusta, Carmencita. ¡Urense! Voy a visitar a mi sobrino y a mi hermana. ¡Vámonos a Urense! Qué sitio más bonito, por cierto, Urense. Lo único que me está fastidiando, creo que hay un comando para poder cambiar el momento del día, de que sea de día, que sea el atardecer, que sea el amanecer o que sea de noche. Pero que lógicamente es algo que de momento no quiero tocar, pero me está fastidiando, siendo sincero, el tener que hacer esta ruta de noche. Pero bueno. Hombre, señor Chos, muchísimas gracias por canjear publicidad. Dame un segundillo que ahora mismo lo ponemos. Y bueno, creo que no hace falta pedir a mis moderadores que saquen ahí exclamación apoyo. Y por cierto, amigos, amigas, ¿qué tal lleváis este juernes? Espero que hayáis tenido un bonito jueves y sobre todo, que estéis con ganas de fin de semana. Publicidad canjeada, querido Chos. Que por cierto, él ahora en un ratito también va a hacer directito en su perfil de Twitch, jugando al DLC de Iberia. Te lo vas a pasar en grande, Chos, aunque por la noche ya ves que no lo vas a disfrutar tanto. Madre mía, me siento yo ahora mismo realmente metido en cabina, ¿eh? De verdad que el cambio que han hecho en los túneles y en la iluminación se nota muchísimo, tío. Pues estás un poquito como yo, Rulín. De hecho, para la gente que está llegando ahora, para que os vayáis haciendo una idea para mañana. Perdona a la gente de YouTube por aburriros repitiendo las cosas, pero ya sabéis, durante lo que dura un streaming, pues al final entran muchas personas y hay a veces pues que tienes que repetir la información varias veces. Estoy haciendo un pequeño esfuercito con la garganta, que la sigo teniendo bastante tocada, y encima me ha tocado semana de alergias, por lo que le está costando muchísimo la garganta recuperar y me sigue doliendo. Así que no sé si me voy a tomar unos días de descanso para recuperar o si en este caso vamos a ir haciendo menos directos, pero seguiremos haciendo. Así que como siempre, os pido que lo primero, lógicamente, que entendáis la situación, que lo primero es la salud, y que lo segundo, que estéis atentos de mis redes sociales, especialmente Discord y Twitter, que por ahí, sobre todo Twitter, os diré de si mañana voy a hacer directito o no. Que sé que tenéis muchas ganas de que vuelva con el modo universo de Turtle Knight, que la semana pasada, por ser Semana Santa, le dimos un poquito de descanso y por hacer un nuevo contenido con mis compañeros, que era Fórmula 1, que seguirá viniendo al canal, pero más tranquilamente. Y que justamente esta semana yo que quería volverlo a traer de regreso, y de repente me encuentro que la garganta no está por la labor de funcionar. Por aquí nos dice Daga de que está con muchísimas ganas de fin de semana. ¡Así me gusta! Vamos a ver. 5 horitas 57. Creo que la noche la han hecho demasiado oscuro. Me explico. A la hora de cambiar la iluminación del juego, antes de que la cambiaran, ya era bastante oscura la noche en zonas como esta donde no había farolas. Sí que es verdad de que se compensaba un poquito teniendo en este caso pues las largas bien puestas, que prácticamente era como estar en la cabina de un DJ poniéndote delante, ahí en primera fila, y tragándote todas las luces que deben de llegar hasta la última fila para que sepan que estás de fiesta. Y que de repente el cambio que han hecho en el tema de la iluminación ha sido un poco como ¡buf! Creo que está demasiado oscuro. Sí que es verdad de que parece más realista, pero yo creo que falta un poquito la iluminación de la luna. Porque hay en algunos sitios por los que podemos pasar donde la luna, lo mismo que el sol evidentemente, termina iluminando un poquito la carretera. Y aquí por desgracia en ningún momento lo encontramos. Y por cierto, esta carretera me suena impresionantemente. ¿Y por qué digo que me suena impresionantemente? Porque amigos, amigas, estamos a puntito de pasar por el puente del milenio, que lo estoy viendo.
Y creo que es de lo poquito de España que yo conozco que puedo decir de que está clavado. Bienvenidos a Ourense. Por aquí es por donde entro yo cada vez que voy a ver a mi sobrino y que viene mi cuñado a buscarnos. Este bonito monumento. Y aquí tenemos el puente del Milenio, donde tengo, por cierto, varias fotos. Totalmente idéntico, tanto en el juego como en la vida real, la entrada a Ourense. No me lo esperaba que fuera tan realista, ¿eh? Que descanse, Rulín, y gracias por pasarte, tío. Sí que es verdad que la gente, por ejemplo, de Andalucía, de Valencia, que son, digamos, los que más contenido han visto. Que descanse, Surco, y gracias a ti también por pasarte, tío. Son los que más han dicho de, joder, se parece bastante la recreación del juego en lo que realmente la vida real. Cosas que sigo insistiendo, me parece digno de alabar. De que perfectamente, siendo un juego de camiones, podían haberse, en este caso, quedado con meter las carreteras y ya. Y no, para nada. Los señores de SCS han dicho, perdona, solo meter carreteras y ya. ¿Por qué no metemos decoración lo más realista posible? ¿Por qué no intentamos meter también monumentos emblemáticos de los lugares por los que vayamos a activar que los camiones puedan pasar a realizar sus entregas? ¿Por qué no metemos más animaciones que hagan todavía más realista lo que se dice el videojuego, más luego los sonidos? Que sigo insistiendo, es un auténtico puntazo. Como por ejemplo también estas flechitas, no sé en qué parte exactamente, creo que era por Málaga, si la memoria no me falla de noche. Te viene el típico intermitente rojo, por si no lo ves, pero por aquí de momento estamos viendo de que las flechitas blancas y negras no tienen el intermitente rojo. Pero bueno, me supongo que dependiendo la comunidad, pues algunos lo tendrán activado y otros pues seguirán con los viejos. Ya sabemos de sobra cómo es España y que lógicamente también lo estamos comprobando aquí. Pilo, ¿qué quieres poner? Que veo que has puesto ahí exclamación estrellita, eso no existe. Pero me puedes poner exclamación de warning si quieres. Qué ganas tengo, amigos, de que deje de poner las 2 y cuarto de la madrugada y nos ponga por fin que es de día, las 4, las 5 de la madrugada y podamos ver un poquito mejor todo el paisaje que nos está rodeando, especialmente el de Galicia, que es totalmente precioso. Por Andalucía, nos vamos a dar cuenta sin ni siquiera tener que decir palabra en el chat de amigos, amigas, estamos entrando en Andalucía. Porque os aseguro que el tema de los olivos es impresionante. Lo que se me está haciendo raro es que no hay muchos peajes por el momento. Cuando España es uno de los países que, por desgracia, más peajes tiene. Por cierto, otra nueva empresa que han añadido, Dom Depo. Y que seguimos buscando ahí. Mira, pasamos al ladito de Obarco. Yo pensaba que pasábamos por el centro de Obarco, pero no. Seguimos buscando a ver si hay alguna gasolinera en la que poder parar. Tenemos una ahí a la derecha. Pero igual bajar ahora mismo no nos conviene. Por el hecho de que solo es para cargar gasolina. Y de momento el depósito lo tenemos casi por la mitad. Y lo que necesitamos es descansar un área de servicio. Esa es la pena, Pilo. Que desgraciadamente no está el Mercadona, pero por algo muy simple. No todas las empresas, lógicamente, ceden sus derechos de imagen al videojuego. Por ejemplo, tenemos IKEA, pero no la tenemos con ese nombre, lo tenemos con un nombre muy parecido. Tenemos también Mercadona, pero lógicamente con otro nombre, muy parecido. ¿Qué
que no se note que me he quedado callado ahí a posta. Me estoy saltando un poco el límite de velocidad también. Para que escucharais un poquito lo mejor posible el sonido de cuando entras a un túnel. El cómo de repente empieza a haber eco y el sonido ya no es tan abierto como lo es, evidentemente, por esta zona, sino que es más en este caso cerrado. Efectivamente, Pilo. Las radios son reales. La que yo ahora mismo estoy escuchando es real. Lo que no sé es de dónde. Porque no viene de dónde es esta radio. Pero, por ejemplo, el otro día estuvimos escuchando una de Praga, si no recuerdo mal. Vale, podemos pasar sin ningún problema. Por la 6 nos vamos hacia Madrid. Se nos empieza a cansar ya el muchacho. Pronto empezamos con el cansancio. A mí la verdad, Pilo, que me habría gustado. De hecho, por ejemplo, en ProMods, que creo que no os habéis dado mucho cuenta, tenemos, por ejemplo, algunas empresas que lógicamente en todo el juego tienen un nombre, pero que los señores de ProMods, para hacerlo más realista, más español, han puesto, por ejemplo, el Mercadona, con sus fotos reales. Han puesto también las de IKEA. Han puesto las del Burger King. Pero que tristemente, pues eso, por derechos de imagen, etcétera, etcétera, pues no se lo han cedido. Y por eso hay algunas marcas que son reales y hay otras pues que no. Por ejemplo, también creo que ahora sale las gasolineras de Repsol. Parece que por fin les han cedido los derechos de imagen y por aquí, por España, vamos a ver muchas. Cosa que se agradece, la verdad, que no tengas que tirar de ningún mod ni de la comunidad para poder ver cosas reales, que creo que no cuesta nada al final ceder estos derechos de imagen para que sea más realista el juego. Al final salen todos ganando. Y más en un DLC como este, que lo he dicho. No sé cómo irían de nivel el resto de DLCs de Hype, pero creo que este ha sido perfectamente el DLC desde que Euro Truck Simulator 2 existe que más hype ha tenido por parte de la comunidad. Incluso había mucha gente que no conocía el juego y que quería el DLC. O sea, simplemente estaban atentos a que saliera a España para comprarse el juego y el DLC. Que para muchos puede ser una tontería de, va, han añadido un DLC con dos países más. Pues mira la tontería, más de 400.000 personas hace una semana que estaban en Steam interesadas en adquirir el DLC. Hoy, en menos de hora y media, han pasado de desbloquear el DLC para comprar, recuerdo, 18 euretes, a de repente ser el juego de las últimas horas de Steam más adquirido mundialmente. Que se dice pronto, para una empresa indie que lleva 10 años con este videojuego, casi 10 años, mejor dicho, no vamos a redondear más de la cuenta, y que ha tenido que llegar la versión 1.40 para por fin cambiar un poquito la iluminación y los gráficos y hacerlo más realista el videojuego. Cuando perfectamente en esta versión 1.40, que es algo también de lo que se ha hablado, podían haber dicho de, oye, que cambiamos el motor gráfico por completo del juego y lo reinventamos, empezándolo casi desde cero. Pues no, amigos y amigas. Para que veáis cómo son los señores de SCS, lo que han hecho es simplemente trabajar con lo que ya tenían, intentar exprimirlo lo máximo posible para que la versión 1.40 fuera lo más realista posible y disfrutáramos de estos cambios de iluminación, de estos detalles gráficos un poquito más realistas. Y que la persona que lleva desde que salió el videojuego jugándolo en un PC de gama media, que ahora pues desgraciadamente, lógicamente con el paso de los años, pues se habrá quedado ese PC en gama muy baja, pueda seguir jugándolo sin problemas. Porque al final el añadir un nuevo motor gráfico que cambie por completo los gráficos del videojuego sería una parte negativa para los señores de SCS, por el hecho de que perderían muchas ventas y porque toda la gente que lleva desde el primer día jugando al videojuego, lógicamente, no se va a gastar 800, 1000 euros, 1500 en comprarse un nuevo ordenador para poder jugar a los nuevos gráficos superpotentísimos que requiere un ordenador de la NASA
para poder disfrutar del juego. Y me parece una genialidad por parte de SCS, porque creo que lo han hecho muy bien con el nuevo motor gráfico, el nuevo cambio de iluminación que han hecho. Y que tanto una persona que lleva 8 o 9 años jugando a este videojuego como alguien que ahora se quiere incorporar pueda jugarlo sin ningún problema. Creo que aquí tenemos para descansar. No me hagáis mucho caso. Gasolinera. ¿Tiene pinta de que sí? Dime que sí, por favor. Infracción por no respetar la pausa para descansar. ¿A dónde te piensas que voy? Pilo, tú que eres de Andalucía, ¿te suena de algo Mirosol? Es que a mí me suena a una gasolinera de empresa, en este caso de Andalucía, tío. Bueno, pues por suerte tenemos un huequecito para poder venir y descansar. Vamos a ver. De verdad. Pues amigos, por alguna extraña razón, nosotros nos hemos parado aquí con nuestro camión para descansar y nos está diciendo el juego que Nanay de la China. Que Grouchy, no te dejamos descansar. Ahora sí. No me digáis por qué. Creo que hay alguna cosita aún del DLC que tienen que pulir, como es en este caso, pues esto. No entiendo por qué tengo que parar aquí exactamente para que me deje interactuar y que pueda descansar el personaje. Mira qué bonito ahora, todo lo que nos hemos perdido por la zona de Galicia, que en cuanto a paisaje es precioso. Y que estoy mirando, a ver si por casualidad nos pone, si estamos entrando ya por León. Mira, de hecho aquí nos pone Portugal y León. Así que me supongo de que aún estamos por la zona de Galicia, a puntito de salir. Pero que lógicamente no vamos a disfrutar al 100% de lo que es el paisaje de Galicia. Me encantaría. Haremos más rutas por el DLC de Iberia, disfrutando de todos los parajes y carreteras que nos ofrece este DLC. Creo que va a ser el único DLC que voy a exprimir al 100%. Pienso recorrerme todo el maldito mapa, de arriba abajo, incluyendo evidentemente Portugal. ¡Ojo! Ahí tenemos a la Guardia Civil atendiendo un pequeño fallo. Y ahí les tenemos adelantándonos por la izquierda. La Benemérita. Vale, nos quedan 2 horitas para llegar. Perfecto. Tenemos 5 horas 21 minutos para poder entregar. Benavente. Estamos entrando ya, amigos, en Castilla y León. Valladolid, Madrid. Para ir a Benavente sería ahora mismo tomar la carretera por donde está yendo el coche, y que por desgracia no la podemos tomar porque está cerrada. Pero lo dicho, ojalá que en un futuro vayan añadiendo un poco más de expansión del DLC de Iberia. Más carreteras secundarias, más pueblecitos. Que según han dicho por ahí, por ejemplo, Sasiel, que él es de una zona, si no recuerdo mal, de Alicante, es de un pueblecito, no es de Alicante, Alicante. Y que se ha encontrado con la sorpresa, con la que yo también sueño, de que su pueblo está dentro del juego, pero que no estaba anunciado. Ojalá el poder hacer yo un trayecto entre Burgos y Pamplona, y que como mínimo, que es lo que a mí me hace ilusión, porque lógicamente soy consciente que es muy complicado de que lo pongan, pero me haría muchísima ilusión al menos ver un cartelito que pusiera Miranda de Ebro. Yo con eso ya me conformo. Y si ya encima pasando por ahí me encuentro que hay un pueblecito y que se parece a Miranda de Ebro, ya vamos, mi gozo en un pozo, amigos. Bueno, nunca se sabe, Pilo, está Málaga. Y bastante que contenido de Málaga, ¿eh? Andalucía creo que es una de las zonas que más se han currado. De hecho, es lo que más nos han estado enseñando desde el principio del DLC de Iberia. Han hecho muchas trayectorias por Andalucía, que si Málaga, Algeciras, que si Málaga, Huelva, Valencia, Huelva.
Parece que les ha gustado mucho la zona de Andalucía. Y que evidentemente muchas de las novedades que hemos conocido de este DLC han sido enseñándonos Andalucía, por ejemplo, que antes no lo hemos podido ver, porque dependiendo también a qué empresa vayas a entregar, pues lógicamente se ve una cosa o se ve otra. Cuando tú, por ejemplo, entras a una empresa, en este caso de comida, vamos a ver. Vale, perfecto. Te aparecen varios trailers, como puede ser el nuestro, de estos de cortina, como digo yo, abiertos. Cosa que hasta ahora eso no se había abierto. Perdón, no se había visto. Tienes también, como está comentando en algunos directos que hemos estado realizando aquí en Twitch, varias carretillas elevadoras con la parte de atrás de los camiones abiertas, como que los están cargando o los están descargando. Creo que sí, Pilo. Creo que la ambulancia del 061, no te puedo decir porque lógicamente no me he fijado. Pero dependiendo también de la comunidad, lógicamente, pues el número es diferente. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León es el 112. ¿Dónde me vas? O sea, el DLC, dentro de lo que cabe, no solo en paisaje, sino también en tema nivel de lo que es en cada región, creo que está muy bien detallado. O sea, ya solo con que hayan puesto como policía oficial de Cataluña a los Mossos de Escuadra en el País Vasco, a la Archancha, ya es que me parece una auténtica pasada. Cuando lo fácil habría sido poner la policía local y la Guardia Civil para toda España y a tomar por saco. Y lo dicho, se han tomado la molestia de decir, banderita de Euskadi, banderita de Cataluña, banderita de Castilla y León, para hacerlo más realista, evidentemente, que te vayan poniendo esas cositas. Por cierto, esta parte me suena. Muchísimas gracias, David, por el follow. Bueno, pues acabamos de comprobar de que sí que funcionan las alertas. Ahora es cuando me quedo todavía más mosca de por qué antes no ha funcionado la alerta del Prime de Farrelsito, pero bueno. Estamos llegando a Pucela, amigos. 40 minutitos. Vamos a ver. Burgos, Valladolid. Buenas noches, Ahumada. Grande, Carmencita. Lo que decíamos antes, Pilo, ahí tenemos una empresa de IKEA, pero en vez de poner IKEA, porque, como he dicho antes, no tienen los derechos, te ponen ICA. Pero tú, evidentemente, por el logo, por el nombre, ya deduces de que es una referencia muy directa hacia IKEA. ¡26 minutitos para llegar! Vale, Valladolid. Vamos a aprovechar de que no viene nadie. Nos ponemos ya en el carril que nos corresponde, que ya sabéis de que yo voy un poco en este sentido a lo loco. No soy de respetar mucho, desgraciadamente, el tema de que me diga la señal roja de tienes que ir por este carril. Yo directamente voy por el carril que más me apetezca en ese momento. Luego me pasa lo que me pasa muchas veces a la hora de girar, pero bueno. Buenas noches, Gcam. Y por cierto, Ahumada, muchísimas gracias por el follow. Pues la verdad que mis primeras impresiones me está encantando. Acabamos de pasar hace un momento por Galicia, por Ourense. Y la verdad que la entrada a Ourense, nosotros lo hemos pasado un poquito así de pasada, porque estamos haciendo un trayecto desde Vigo hasta Valladolid. Me ha parecido una auténtica bestialidad. El único problema es que lo hemos hecho de noche y evidentemente este juego de noche pierde muchísimo en esta versión 1.40. Y de día hay que reconocerlo, que lo que llevamos ahora mismo jugado, llevamos una horita de directo y hemos hecho ya dos trayectos, Burgos-Madrid y ahora Vigo-Valladolid. Y la verdad que muy realista, bastante nivel de detalle en muchos sentidos porque han añadido nuevas animaciones. Y va bastante fluido. Totalmente recomendable. Si evidentemente te lo puedes permitir, que vale 18 euretes, si no recuerdo mal, yo totalmente lo recomiendo. Me esperaba algo un poquito peor, siendo sincero. Pero la verdad que para nada. ¡Mira qué atasco! Y vaya golpecito que nos hemos dado.
Y esto sin tocar la consola de comandos, que también podemos cambiar el nivel del tráfico. ¡Ojo el cochazo! Yo por mi parte, Jika, sí que te puedo decir de que, a ver, alguna cosilla se le puede sacar pegas, como por ejemplo Madrid. Ahora te enseño el mapa, pero es que Madrid es simplemente los alrededores. No está Madrid, Madrid, como nos gustaría a todos. Falta zona pirenaica. O sea, Andorra, por ejemplo, no está. Por una parte lo entiendo. Por otra, pues evidentemente la zona de Cataluña por arriba, la conexión entre Francia y Cataluña, pues está un poco muy vacía. Y que en cambio en ProMods está llenísima. Sí que es verdad de que las carreteras secundarias, a pesar de que es seguramente el DLC que más carreteras secundarias tiene, junto a Italia, creo que le faltan bastantes. Creo que es los únicos aspectos ahora mismo que yo podría criticar del juego, pero por lo demás, a mí me está encantando la horita que llevo jugada. De hecho, te voy a enseñar un poco el mapa por si no lo has visto. Que me supongo que sí. Y la verdad, que lo dicho, o sea, la zona pirenaica creo que es el fallo más grande que ahora mismo tienen. O sea, es que toda esta zona que esté abandonada y que simplemente para poder salir de España tengas que ir por Bilbao, por Burgos o por Pamplona o dando toda la vuelta por Cataluña, pasando por Barcelona. Me parece un poquito triste, siendo sincero, que hayan dejado toda la zona pirenaica bastante abandonada porque lo bonito habría sido el poder cruzar por la zona de las montañas de los Pirineos hacia Francia y poder hacer rutas por un paisaje todavía más llamativo, más bonito y lógicamente complicado. Pero por lo demás, creo que está bastante bien. Sí que es verdad, lo dicho, Madrid, es que al final Madrid es alrededores y tenemos esta parte de Madrid. Pero realmente lo que nos interesaría de Madrid no se puede entrar. O sea, lo que es el centro está totalmente abandonado. Que lógicamente, me supongo, quiero pensar que lo irán añadiendo poquito a poco. En este caso, en el futuro, como están haciendo con el DLC de Francia, que van añadiendo nuevas ciudades, van cambiando un poquito el diseño también de las carreteras, como han hecho también hace poquito en este caso, Inglaterra, pues me supongo de que meterán más contenido. Yo espero, tengo fe en ello, de que amplíen Madrid, que pongan alguna ciudad más por aquí en Castilla y León, que complete la zona pirenaica, que metan también algo entre Villarreal y Zaragoza y por medio. También la zona entre Albacete y Granada y Almería, que metan algo por aquí. Pero por lo demás, lo poquito que hemos jugado, que al final hemos hecho dos entregas, a mí me está gustando bastante. En nivel de detalle, en nivel de que va bastante bien. Yo me esperaba bajada de FPS y la verdad que para nada. Creo que está yendo bastante fluido. Y lo dicho, es que al final el tema de fiarte de las reseñas nunca es bueno. Ha pasado con muchos videojuegos últimamente que por alguna extraña razón ha habido como una especie de campaña de que había que criticarle sí o sí, sin ningún sentido, porque luego resulta que eran juegazos, simplemente porque había gente que se aburría y tenían que criticarlo sí o sí, como The Last of Us Parte 2. Es un juego que han criticado todo lo que han podido y más, y mira todos los premios que se han llevado. Y es uno de los juegos más vendidos este año. O sea, es que al final, muchas veces, el tema de las reseñas no hay que fiarse de ellas. Yo he visto muchos juegos que me han dicho de no te lo compres, que tiene malas reseñas, y es como, tío. A mí las reseñas me dan bastante igual. Yo intento ver gameplays en YouTube de gente que lo haya jugado. Intento ver también un poquito, pues, las críticas, lógicamente, para hacerme una idea. Intento gente que lo haya jugado, pues, que se acercara a mí y preguntarles de, oye, ¿merece la pena realmente? ¿Crees que por mi forma de jugar y tal me podría interesar? ¿Crees que puede estar bien? Y al final yo saco mi propia conclusión. Pero en este caso, fiarte de las críticas cuando en los últimos años, desgraciadamente, son más por hateo que por tener razón de si el juego está bien o está mal. Sea, directamente es como si no existieran. Porque al final cada uno tiene que sacar su propia conclusión. Vamos a hacernos un TP hacia Salamanca. Me hace ilusión irme hacia Salamanca.
y a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Lógicamente que nadie se asuste, ¿vale? Y ya sabéis de que hay muchas zonas así en negro, hay zonas vacías también, porque lógicamente son zonas que no vamos a transitar con nuestro camión. Y al final hay que recordar que este juego simplemente pues tema decoración, para hacerlo lo más realista posible, pero que lógicamente al no acceder a todas estas zonas, pues al final desde la carretera se ve muy bonito, pero como tú no vas a llegar hasta allí, pues al final te queda así un paisaje bonito por rellenar. Si lógicamente tú fueras a pasar por ahí, pues tendrías unas carreteras muy bien hechas, un escenario muy bien hecho, que por cierto en esta 1.40, cómo se nota que han cambiado también el diseño del agua, lo poco realista que se veía antes y lo bonito que se ve ahora. Vamos a aprovechar un poquito, a ver así el mapa, la zona de Salamanca, a ver qué más tenemos por aquí. Que de hecho vamos a irnos hacia aquí, que tenemos ahí un montón de globos. Y de los escenarios del norte, no te puedo decir mucho porque lo dicho, el único que hemos hecho, desgraciadamente, nos estaba pillando la noche, que era desde Vigo hasta Valladolid, el que acabamos de terminar ahora, y desgraciadamente pues nos ha tocado verlo de noche. Lo único que te puedo destacar es que la zona de Ourense, como te acabo de decir hace unos segundos, está muy lograda y que pinta muy bonito. La feliz parrilla. ¿What? Bueno, al menos vemos un poquito más de NPCs, que ya iba siendo hora de poder ver algunos más, que le dieran vidilla al juego. La tetera mágica. La marisquería de Isaac. Viesca Ramón. La cebolla. Me estoy quedando loco, compañeros. Ah, mirad qué bonito. O sea, ¿tú esto lo ves así? Los cuatro globos ahí es como, madre mía. Que al final son cinco, lógicamente. O sea, es que mirad el nivel de detalle. Y que lógicamente, pues esto al final solo lo ves desde la carretera. Pero si tenemos gente aquí y todo. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que pusieran incluso gente en un sitio en el que tú no vas a acceder, que simplemente es de relleno. Oye, interesante. Vamos en alguna de estas empresas. Metal Azul. Interesante. Estoy ahora mismo dubitativo de qué hacemos. ¿Me voy a una de estas empresas de Castilla y León y seguimos haciendo una rutita más? ¿O nos vamos directamente hacia Andalucía? De hecho, qué narices. Vámonos a Andalucía. Vámonos a Málaga. Ojito, ojito, que cómo se nota que estamos en Málaga, ¿eh? Las palmeritas, la playita. Un buen nivel de detalle también. Pues aquí tienes la costa andaluza, Pilo. Ahí tenemos el puerto de Málaga. Oye, de momento lo que estoy viendo así desde el aire me está gustando bastante, ¿eh? Lo dicho, ahora vamos a hacer una ruta desde aquí. Y se ve bastante bonito, ¿eh? O sea, una foto desde aquí. Eso sí, lo de la tubería ahí en medio es un poco como... ¿What the fuck? Efectivamente, Giga. Si tienes en este caso modificado, que no es ningún mod ni nada por el estilo, uno de los archivos exe de texto de la parte de la carpeta de documentos, puedes poner la cámara cero y hacerte TPs y poder ver un poquito pues el paisaje que rodea el mapeado. Ya, por ejemplo, también las montañas. Esto parece sacado de del típico mapeado en 3D de la Vuelta a España o el Tour de Francia, cuando van ahí por los Pirineos, que te ponen ahí de hoy toca subir al Tourmalet y te piden hacer ahí el recorrido con la flechita amarilla de zigzag, zigzag hasta arriba. Me acaba de recordar muchísimo a eso. Me hace el avión también. Bueno, mira, ha desaparecido echando leches. Lo que sí que me fastidia un poco es estas zonas de que intentas avanzar para enseñarlo lo mejor posible y ya veis que le cuesta un poquito cargar, pero oye, dentro de lo que cabe, creo que está bastante bien recreado. ¡Ojo! ¿Cómo se nota que esto ya es directamente Google Maps, eh? Buenas noches, Adri.
Se nota un huevo de que esto es una foto de Google Maps. Porque si tú ves la vista aérea del Google Maps, de los estadios de fútbol, muchas veces te sale esta misma imagen. Ahora es cuando yo estoy pensando, ¿habrán puesto la Romareda del Zaragoza? ¿Habrán puesto también la Rosaleda? Porque no sé exactamente dónde se encuentra el estadio del Málaga. Y la verdad, me gustaría bastante verlo. En caso de que lo hayan añadido, que por cierto, mirad qué bonito esto. Pilo, tú que eres de Málaga, o al menos has pasado por aquí. ¿Qué me dices? ¿Te parece realista? ¿Te parece que realmente se parece a Málaga? Ya es que mirad. Polaris Lines. Bueno, espero que no se quede atascado. ¡Oh! Ojo, que tenemos aquí el pequeñito barco pesquero que quiere volver a puerto, ¿eh? Esta es la parte que muchos desconocen de Euro Truck Simulator, que se piensa que es simplemente un juego en el que se pueden hacer, en este caso, pues, viajes de ida y vuelta, transportando mercancía, y no, si tocas un poquito el tema de la consola y tal, y de los archivos, puedes darte una visitilla por las ciudades. Mirad qué bonita la noria. Y ver un poquito el nivel de detalle de las propias ciudades desde el aire. Y evidentemente estamos comprobando de que no está la Rosaleda. Muy buena, señor Simulación. Ojalá que prontito los señores de Trackers MP lo añadan al online. Porque tengo unas ganas de hacer un convoy con vosotros, dándole caña al DLC de Iberia, que vamos. O sea, me muero de ganas, ¿no? Lo siguiente. ¿Esto qué es? ¿El ayuntamiento? Tiene ahí una pintilla por la parte de atrás de ayuntamiento, por la parte de delante todavía más, ¿eh? Vamos a irnos a la parte de Gijón, que nos lo están pidiendo por aquí por el chat. Vamos a ver si es que sale, evidentemente. Vale, sí, sí que lo tenemos. Listo de mí. Que claro, hemos hecho el TP hacia Gijón. El problema es que no lo hemos hecho donde lo teníamos que hacer. Menos mal que nos ha mandado a Gijón. Vamos a esperar un poquito a que cargue. Vale. Y creo que lo vamos a ver mejor desde aquí, por el hecho de que, lógicamente, la zona de costa al final es lo que más suele distinguir la gente. ¡Qué bonito, tío! Aquí me falta detalle, ¿eh? Detalle de playa. ¿Cómo lo vemos, chica? Ocean Solution Group. Vamos a mostrarlo así un poquito a lo rápido. Que quiere hacer un ruteíto más. Pues aquí estamos, compañeros de simulación, haciendo un pequeño esfuercillo porque tengo la garganta fastidiada entre las alergias y que me he cebado más de la cuenta en Semana Santa a hacer directos sin descansar. Pues tengo la garganta ahora mismo en modo de grouchy, necesita igual hasta una semana de descanso. Yo, por desgracia, no conozco Gijón, así que no puedo decir de si realmente se parece o no. Pero oye, al menos en cuanto a ciudad, creo que hay bastante detalle de intentar recrear realmente que estás dentro de una ciudad grande como es Gijón. Sí que quizás, haciendo alguna ruta... Por cierto, bienvenido compañero Blacky. Haciendo alguna ruta, a nivel simplemente de detalle de carretera, quizás sí... Que podríamos sacar la conclusión de si está bien o no. Málaga tampoco la he visitado en mi vida. Es uno de los lugares que me gustaría visitar. Pero sí que he tenido sensación de lo poquito que yo estaba en Andalucía. De que realmente tiene ese aire. Sí que lógicamente
no lo han hecho al 100% reflejado en el mapa del juego lo que es la vida real, pero hay muchas construcciones que sí que en este caso, dependiendo de si se ven mucho o se ven poco, intentan los señores de SCS que se vea lo mejor posible, que sean lo más fieles a la realidad. Y creo que lo que vamos a hacer ahora, además de el último ruteo, va a ser volvernos a Málaga y a ver qué nos ofrecen las empresas de allí para hacer alguna trayectoria y seguir ampliando un poquito experiencia en este bonito TLC de Iberia. ¡Guau! Mira la fábrica, tío. Hombre, Pilo, evidentemente no es perfecto porque, como acabo de decir, al final los señores de SCS intentan recrear, digamos, a la realidad, simplemente las zonas que están cerca de la carretera. Lo que sí que vas a ver mientras que estás conduciendo, que pases, por ejemplo, por esta carretera, hay aquí en la vida real un monumento, te lo pongan y digas, ¡hostia, estoy en Gijón! Pero evidentemente, si lo ves desde el aire, como lo estamos viendo nosotros, pues la mayoría de cosas por las que seguramente no vamos a ver mientras que estamos transportando cualquier mercancía, o no vamos ni siquiera a pasar, o que lo vamos a ver muy a lo lejos, pues al final es simplemente relleno. O sea, hay muchas cosas que no se van a aparecer. ¡Vámonos para Málaga, venga! ¡Volvemos para allá! A ver qué nos ofrecen por allí las empresas. Pues ahí vamos, simulación, con la espaldita. A veces mejor, a veces peor, pero bueno. El tema es, estamos en Málaga y no veo en el mapa ahora mismo ninguna empresa. Que esto sí que me asusta. Me asusta que de momento tenemos ahí una interrogación y algo me dice de que no tiene nada que ver con una empresa, sino que en este caso debe ser algún concesionario. O incluso algún garaje. ¡Ojo! Este es el aeropuerto del jeque del Málaga, ¿no? Vale, tenemos esta parte. Efectivamente. Vale, perfecto. Y no nos dejan... Vale, sí, nos dejan coger mercancía aquí. Vamos a hacernos TP aquí. Y vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar por aquí en mercado de transportes? Vale, tenemos hasta Albacete y Badajoz. Os dejo elegir. La verdad que por dinero me gustaría más la primera, pero por ver qué es lo que estamos haciendo hoy, lógicamente, os dejo elegir, que no hay ningún problema con el tema de ganar 5.000 euros más o 5.000 euros menos. Que al final yo fuera de cámara también le vaya dando un poquito más de caña. Vale, me estás diciendo por aquí de que pueda, de que vaya en este caso a Badajoz. Y también me está diciendo Blacky de que si puedo jugar en Rusia. De momento no. Hay una pequeña parte de Rusia con promots y sin promots, que son estas. Y están trabajando en este caso, que va a ser el siguiente TLC que va a salir, en traernos Rusia. No sabemos qué fecha, pero oye, ya sabemos que después del DLC de Iberia, el siguiente que llegará en unos meses o en unos años será en este caso el DLC de Rusia. Hasta luego, simulación, y gracias por pasarte. Vamos a ver si somos capaces de coger bien la mercancía. Doble tráiler, ya sabéis de que tengo pánico al doble tráiler. Pero bueno. A ver, vamos girando nuestra cabina. Para lógicamente entrar un poquito mejor y preparar ya la salida lo más limpia posible. Ahí parece que entra bien, vamos a ver. Perfecto. Que no se note que estamos con teclado y ratón. Vale, perfecto. Vamos a ver. Totalmente, compañero, simulación.
Vamos a ver. 6 horas 51 minutitos de viaje. Uf. Esta curva es un poco F, con doble tráiler. No me gusta nada. Menos mal que de momento no viene tráfico, pero no me gusta absolutamente nada. Vale, perfecto. Totalmente pilo. No han pensado en los que vamos a ir con doble tráiler. ¡Ay, el del coche amarillo que pensaba que iba a pasar delante mío! Bueno, pues estamos saliendo de San Julián. Vamos a ver. Vale. Nos vamos a ir por Algeciras y Torremolinos, San Julián, Málaga. Sigo diciéndolo que el detalle de las palmeras me parece bastante interesante. Algeciras, Sevilla, Torremolinos, Almería, Córdoba, Granada y Sevilla. Vámonos al Sánchez Pizjuán. Que mira qué bonito hay de fondo con el aeropuerto, ¿eh? Bonito también podría ser que me quedara 2 segundos más mirando ahí lateralmente y me chocara. Y bueno, para la gente que lleváis aquí prácticamente desde que hemos empezado el directo, ¿qué os está pareciendo? Además del tema de los grafitis. Que ya os digo que es el único DLC en el que han añadido grafitis por todos los lados. España es diferente, amigos. Spain is different. Y evidentemente tenía que quedar también constancia de que España es diferente hasta en el propio DLC de Iberia. Mira qué chula ahí al fondo, ¿eh? Como te he dicho, Blacky, evidentemente, si no tenemos DLC de Rusia y tenemos 4 ciudades mal contadas, pues es un poco complicado que puedas pasar por Chernóbil. Me supongo que con ProMods igual sí que puedes. ¡Guau, qué chulo, chaval! Pero es algo que lógicamente no he comprobado porque además no tengo interés en ello. Cosa que, por ejemplo, en España sí. Cuando vas a entrar en Madrid, como hemos visto hace un momentillo, te aparece ahí al fondo lo que es el guarda metropolitano. Algo que yo no me esperaba. A ver, Casares, Manilva. Seis horas y 20. Y tenemos exactamente 7 horitas para entregar. Vale, no podemos parar entonces. Tenemos que intentar ir lo más rápido posible. Y nuestro primer peaje. Pues ahí vamos, señor Tibu. Nuestro primer tráiler doble y ya me está haciendo cosas raras. Vamos a ver. Bueno, me mandan que vaya por la de la derecha, pero yo evidentemente voy a la que esté libre y si no tengo que pagar de tener que parar, mejor. Dale duro, señor Tibu. Mirad, qué bonito, ¿eh? Había por ahí una cantera, no recuerdo ahora mismo dónde es, en la que tienes que entregar mercancía, te lo cuentan como empresa, que la verdad se veía muy bonita. Tengo ganas de hacer alguna rutilla solo por la zona del norte. Que sea, por ejemplo, Pamplona-Bilbao. Que tengas que pasar, lógicamente, lo máximo posible por la zona del norte. Nos está costando un poquito, ¿eh? ¿Cómo se nota ya el peso de la mercancía?
Se nota que el doble tráiler nos está fastidiando un poquito bastante. La línea y Gibraltar. Y ojo que venía aquí el camioncito de la izquierda pensando que nos iba a adelantar. Y mira. Mira al final quién está adelantando a quién. 5 horas 50. Y estoy ahora mismo pensando de que igual llegamos un poquito apurados en tema de gasolina. Y como siempre, pasando un poquito del límite de velocidad. A ver, el del autobús, por favor. ¿Frenas? No, no frena, no. No solo no frena, sino que encima nos quiere llevar por delante. Esto parece la IA del Fórmula 1 2020. Que en vez de hacerse un lado y asimilarte que te toca pasar a ti, directamente te lleva por delante. Qué bonito que se ve al atardecer este juego, de verdad. El río Guadacorte. Pito que baja con ganas, ¿eh? Baja con ganas el río. Perdonadme que no esté leyendo el chat, pero evidentemente estoy intentando prestar un poquito de atención a lo que es el DLC. Porque esta zona, la verdad, me interesa bastante. Y estoy pensando, no sé si lo haré, pero estoy pensando algún día de esto, si queréis, podemos hacer un directito sacando imágenes que vosotros me digáis que os apetezca, de zonas que más o menos creéis que pueden ser características dentro del juego, representando un poquito pues la zona de Andalucía, de Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, etcétera. Ponerlas a un lado, en un directo, lógicamente, y en el otro lado, abrir Google Maps e intentar encontrar esas localizaciones y comparar. Que de todas formas, algo de esto ya hicieron los señores de SCS antes de presentar oficialmente el mapa. Y la verdad que hay algunas zonas que son bastante, bastante parecidas. Mira qué pedazo de árbol el que tenemos ahí delante, ¿eh? Estoy viendo que durante 10 minutitos no puedo decir nada de palabrotas. Pues has elegido mal contenido para canjearlo. Más que nada porque normalmente en un juego tranquilo como es este, eso de las palabrotas, al menos que esté comentando algún tema que me caliente, es bastante complicado de que diga palabrotas. Es como ahora mismo intentar canjear alguna carta de stream loots de Fortnite. Lógicamente no tiene sentido, porque no estamos en Fortnite. Ni en este caso esas cartas afectarían a este videojuego. Y hablando de eso, que se me olvida comentarlo, tenemos nuevas cartitas sugeridas por el señor AlexWW23. Así que si no las habéis visto, os invito a que pongáis exclamación cofre, que le deis a la página que os sale en el chat y echéis un vistacillo de las cartas y de las tres barajas que tenéis en este caso a vuestra disposición. Paterna de Rivera. ¿Os imagináis que podemos pasar por Cantora? Sería un puntazo, ¿eh? Que la habrían recreado tal cual. Nos quedan 4 horitas y 45 minutillos de viaje con este precioso atardecer. Y que creo que voy a ir poniendo las luces para que luego no me echen las multas. Molto grazie Pilo. ¿Cómo se nota que es Andalucía, eh? ¿Cómo se nota?
Lebrija, las cabezas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que mirad, qué bonito, de verdad. Creo que soy el único que ahora mismo está fascinando y que por eso está guardando un poco de garganta también. Admirando el DLC. Ya no solo por el cambio, en este caso gráfico que ha dado de la versión 1.39 a la 1.40 el juego, que se ve maravilloso, siendo sincero. Que no me esperaba para nada que un juego que al final no va a cambiar de motor gráfico, sino que va a intentar exprimir el que ya tenía para darle una resolución más realista, una mejora más adecuada. A la fecha en la que actualmente estamos, me deja totalmente maravillado. Y este DLC, que sigo insistiendo, hasta la fecha es el que más se han currado los señores de SCS. Y la verdad que se nota muchísimo. Mirad la piedra que teníamos ahora a la derecha. O sea, es impresionante hasta el cambio de texturas, que se hace muy realista. Este juego solo está Blacky para PC. Y ojo cómo se empieza a ver la iluminación de los coches cuando van frenando, cuando te dicen de que van hacia la derecha o hacia la izquierda. Detalles que quizás antes no se veían tan realistas y ahora cada vez se ven más. ¡Mirad qué bonito, tío! Vamos a aprovechar para que no me multen. Vale, tenemos puestas las largas. Perfecto. Y ojito que vamos a tener que girar. Y creo que toca bajada complicada. Con doble tráiler. Recemos. Menos mal que está siendo más abierta a lo que pensaba. No sé qué le pasa a ese coche, que va demasiado lento. En una curva que perfectamente, a pesar de que a mí me pone a 30, lo entiendo lógicamente. Pero un coche ir a 30, incluso a 25, podría ir perfectamente a 50 o 60 en esta curva el coche. Pero bueno, en esta parte quizás no, porque lógicamente ya se va cerrando. Y cuando viene un camión como el mío, es un poco complicado pasar. Y lógicamente, un poquito ahí, con el miedo de que el camión te pueda llevar por delante o te pueda incluir dentro de su carga. Ojito con el puente. Ojito con el puente que se nos viene, amigos. De verdad que estoy ahora mismo con la boca abierta, no, lo siguiente. Mirad también la iluminación. ¿Cómo se nota también? Al igual que se nota que estamos en subida y el doble tráiler dice, no, por aquí Grouchy no voy a ir rápido, ¿eh? Da igual que pueda ir a 60, yo no voy a 60, ni aunque te pongas de rodillas y me lo supliques. También hay que decir de que lógicamente, aquí estoy, si no recuerdo mal, con nivel 11, tengo muchísimas partidas que voy abriendo y al final pues me cuesta seguir con alguna. Tengo que intentar centrarme y empezar a seguir con una misma partida para ganar dinero, lógicamente. Y poder comprar garajes donde quiera. Y también para poder mejorar mi camión. Que este de todas formas tiene bastantes mejoras. Y aún así me tocaría añadir más mejoras en breve. Cuando hagamos más dinerito. Iba a decir más directitos. También haremos más directitos, lógicamente. Y menos mal que no me he abierto un nuevo perfil, que era mi intención, para poder probar solo el DLC de Iberia. Porque creo que habría quedado un poquito desencantado en el hecho de que lógicamente tendría que estar eligiendo las mercancías rápidas que me estuvieran ofreciendo las empresas con camión incluido. Y que el empezar, en este caso, con un perfil ya creado donde tú tienes tu propia cabina, quieras o no, se hace más ameno. Porque al final te puedes hacer TP donde tú quieras y puedes elegir las cargas poquito más acordes a lo que tú estés buscando en ese momento, como por ejemplo hoy, evidentemente, para poder enseñaros un poquito lo que es el DLC, los cambios de luminosidad, de detalle,
El tema también de cómo han pulido algunas cosas que no se ven en otros DLCs que han ido sacando y que solo se puede ver en este DLC, como las nuevas animaciones, y que han añadido más NPCs por las calles de las ciudades. Algo que yo siempre he reclamado, porque al final muchas veces cuando vas a entregar una carga a cualquier ciudad, fuera grande, fuera pequeña, si es pequeña lo puedes llegar a entender, pero que en una grande tan solo te encuentres 2, 3 NPCs, llega un momento en el que dices, pero si es que parece que estoy en una ciudad fantasma. Y que veas ahora, como hemos comprobado antes en Burgos, cuando estábamos saliendo de la capital burgalesa, una animación que no estaba antes, de un chico asomado a una terraza de un piso, me parece ya un puntazo. El ver un poquito más de animación como los globos que hemos visto hace un momento también, en esa zona de hierba, que había varios coches reunidos, mientras que por encima de ellos, en ese descampado, estaban los globos flotando. Y había una reunión ahí de bastantes personas, que creo que ha sido por Gijón, si la memoria no me falla. Me parece un puntazo, la verdad. Dos horitas y 46. Venta del alto. Perfecto, señor Pilosans. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte, por utilizar esa preciosa espada que te otorgué para que me ayudaras a moderar mi canal, como solo tú sabes. Que usted descanse. Y estése atento a mis redes sociales para ver si mañana estoy mejor de la garganta y me animo a hacer directo. O si al final decido tomarme descanso. Nos quedan 198 kilometrillos. 2 horas y 34 minutos. Estamos a nada de llegar. No creo que tardemos más de 15 minutos en llegar. Y que este será nuestro trayecto final. Probando este DLC de Iberia, lógicamente, vuelvo a repetir. Sobre todo para la gente que luego vea esto resubido en YouTube. De que seguiremos haciendo solo en Twitch directitos durante las próximas semanas del DLC de Iberia, ruteando e intentando, lógicamente, descubrir las zonas, tanto de día como de noche, de España y de Portugal. Lógicamente, a mí me interesaba más la parte de España, pero para nada le hago ascos a ver un poquito la parte de Portugal, que como he dicho antes, tiene lugares muy bonitos como Porto, por ejemplo. Y que quieras o no, después de que baje un poquito mi hype de Iberia, zona española, estaría muy muy bien. Por cierto, vamos a la gasolinera, que me he dado cuenta de que andamos un poco pillados de gasolina. El poder hacer alguna rutita también por, en este caso, Portugal. Tenemos tanto cansancio a tope, casi casi se nos pone en rojo, como la gasolina. Vaya sitio para poner una gasolinera, ¿eh? La podían poner un poquito más accesible, la verdad. Me vaya curvitas también me ponen aquí. Y espero no encontrarme ningún muro invisible, como nos ha pasado antes. Y ahora es cuando yo echo de menos un poquito más de iluminación en esas curvas y sobre todo en nuestro camión. Que pudieras tener la tercera opción de poner unas terceras largas, por decirlo de alguna forma, para que en sitios tan oscuros como este pudieras iluminar un poquito más y no te pillaras tanto los dedos. Pero bueno, vamos a ver. Vale, perfecto. Llenamos el depósito, nos vamos a ir a descansar. Y algo me dice que este pedido lo vamos a tener un poco F, más que nada, porque creo que teníamos 7 horas para entregarlo y íbamos por unas 5 horas cuando le he mirado. Vamos a mirarlo ahora. Ah, vale, no, tenemos 16 horas, vale, vale. Entonces, sin querer, me he confundido con el tema de la próxima parada, que es en una horita y media, y que lógicamente no vamos a tardar 1 hora y media en parar, sino que vamos a parar ya a descansar y seguir la trayectoria, en este caso, de día. El problema va a ser para sacar de aquí el camión. Dime, por favor,
Que no tengo que meter la cabina hasta el fondo. Pues no solo tengo que meter la cabina hasta el fondo, sino que desgraciadamente no detecta de que quiera descansar. Y luego hay veces que te metes en zonas así de dormir, pones el camión cruzado y te sale ya la E. Y es como, ¿por qué en unas sí y otras no? Ahora, ¿veis? Lo pongo cruzado y me sale para que pueda darle a descansar. Esto es alucinante. Vale, hemos pagado préstamo, 5.788 euretes. Vamos a ver si somos capaces de dar bien la curva. Este es otro de los problemas que tiene el doble remolque, el doble tráiler, que para poder girar es un poco complicado, y más en un área de servicio como este. Que lo podrían haber puesto un poquito más pegadito a la carretera de autopista, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a salir un poquito ahí rápidos para terminar cuanto antes la trayectoria de nuestro precioso DLC de Iberia. 2 horitas y 11 minutitos nos quedan. Sevilla, Mérida, Salamanca, Calzadilla de los Barros. Vamos a ver, que nos vamos hacia Mérida. Os recuerdo que nuestro destino está en Badajoz. Buenas noches, señor Roca. Está llegando justamente a los últimos 10 minutillos aproximadamente de streaming. Probando el DLC de Iberia, que ha salido hoy a partir de las 7 de la tarde. Y que por tercera vez lo recuerdo para la gente que le pueda llegar a gustar, que luego lo vea esto resubido en YouTube o que lo esté viendo por aquí en directo. El DLC cuesta 18 euretes. No está un puesto en Instant Gaming, pero oye, por un DLC en el que han incluido tantísimos cambios, ¿qué menos? En realidad, como siempre, te he dejado abierto desde que llevabas solo 4 minutos. Pero estaba cenando y eso, pues como siempre, compañero Roca, muchísimas gracias por dejarme ahí una view y sobre todo, espero que te haya aprovechado la cena. Yo tengo por aquí aún la mitad de mi cena, porque ha sido prácticamente llegar, cambiarme, preparar directito, que tenía que descargar el juego y me ha tardado 10 minutillos. Tenía que responder unos cuantos audios en WhatsApp. Y mirar un par de cosillas y ha sido como, venga que se me echa el tiempo encima. Empieza a abrir directo, pero ya. Y evidentemente, para antes de las 10, hemos abierto directito. Para disfrutar de este bonito DLC de Iberia. 1 hora y 43 minutitos. Vamos a meternos en cabina. Que sé que es una vista que os mola bastante. Y yo me quiero acostumbrar, pero desgraciadamente no me siento cómodo en esta vista. Al menos para ir todo el rato con ella. Para alternar de vez en cuando. Sí que reconozco que me mola. Unas pechugas Villaroy. ¡Oh! Me acabas de dar hambre, Roca. Me acabas de dar mucha hambre. 85 por hora. Podemos ir a 90. Perfecto. Ahí delante tenemos un camioncito. Pues yo tenía lomo, compañero Roca, y luego me he cogido 2 yogures. Y como últimamente estoy un poco en modo gochón, pero por suerte estoy adelgazando, me he cogido también 2 quesitos. Más luego un pastelito muy bonito que me ha sobrado esta mañana, que mis padres han tenido que ir a Burgos a mirar, en este caso, la rodilla de mi padre, que anda un poco fastidiada. Y han aprovechado, como cada vez que van a Burgos, a coger unos pastelitos muy buenos de merengue. Porque aquí, por desgracia, los hacen pequeñitos y allí los hacen gigantescos. Y estaba tan empalagoso que he sido incapaz, y mira qué raro, con lo que me gusta a mí el merengue, de comérmelo entero. Así que ahora por la noche, aprovecho, y lo que no he comido por la mañana y con el hambre que vengo, porque tampoco he merendado, me he ido prácticamente sin comer mucho hoy. Pues lógicamente, ahora me empieza a entrar el hambre y es como... creo que me está pidiendo el cuerpo un poquito de comida.
De hecho, Roca, le has dado a me gusta, si no recuerdo mal antes, a la foto que he subido del pastelito, que lo tengo aquí por la mitad. Otra de las cosas buenas que tiene muchas veces el seguirme en redes sociales, que además de enteraros de cositas del canal, pues lógicamente os enteráis a veces de cosas como estas, que no tienen mucho que ver con el canal, pero oye, a la gente le parece interesante. De hecho, muchas veces me ha dicho la gente de, oye, Grouchy, ¿por qué tu perfil de Instagram de aquí del canal no lo utilizas para subir fotos tuyas, privadas, de tu vida personal y cosas de esas? Pues evidentemente porque es un perfil creado para mi canal. No es uno creado para mi vida personal, porque de hecho, mi perfil de Instagram creado para mi vida personal lo tengo abandonado, ¿no? Lo siguiente. O sea, si subo una foto una vez al año es un auténtico milagro, porque no sé qué subir y no soy una persona ni que haga fotos, ni que en este caso le guste hacerse fotos. En cambio, para el canal, lógicamente es diferente, porque sale una noticia de un videojuego que me pueda llamar la atención, como últimamente están siendo los Resident Evil. Y lógicamente, pues aprovecho, subo la noticia, etiqueto, en este caso, pues a los compañeros con los que colaboro, la Zombiteca, todo de zombie. Y así aprovecho también a que ellos tengan un poquito de publicidad y tengan nuevo contenido de videojuegos, de algún juego que vaya subiendo al canal. De lógicamente, pues ir subiendo algunas cositas de, oye, hoy me he comprado este nuevo micro, estos nuevos auriculares, este teclado, este es mi setup. Mucha gente también lo pregunta y tal. Que al final, pues eso, es más enfocado al tema de los videojuegos que, lógicamente, a mi vida privada. 39 minutitos, amigos, para llegar a Badajoz. A mí me lo vas a decir, Roca. Buena pinta, ¿no? Lo siguiente. Badajoz, Córdoba y Lisboa. Lo dicho, la parte de Portugal lo dejaremos para un siguiente streaming. Dependiendo también, para luego la gente que luego evidentemente vea esto resubido en YouTube. Dependiendo un poquito el cariño que le deis a este vídeo. En muchos sentidos, y cuando digo en muchos sentidos es que me estoy refiriendo a dejar comentarios, dejar un precioso like, aunque estén desactivados yo los sigo viendo. Y lógicamente las visitas que tenga. Igual me animo cuando hagamos por aquí en Twitch la parte de Portugal a subir ese gameplay a YouTube para que veáis un poquito, aunque sea así a lo rápido como es. Y vuelvo a insistir, aun siendo pesado, os invito a toda la gente que me seguís en YouTube, que estéis viendo este vídeo resubido, a que me sigáis en Twitch, que es donde ahora estamos activos, donde prácticamente todos los días, siempre que la salud y el tiempo me lo permita, hacemos directo variado y que muchos de estos directos que estoy realizando últimamente son solo para Twitch. Es por eso que no estáis viendo mucho ritmo en mi canal de YouTube. Porque, por ejemplo, estábamos teniendo una liga online en el Fórmula 1 2020 y evidentemente pues eso al final se queda aquí en Twitch. No es algo que me apetezca a mí resubir a mi canal de YouTube porque no es una serie que vaya a empezar o vaya a terminar, sino que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Porque lógicamente era algo que preparamos solo para Semana Santa, por cierto, estamos ya en Badajoz, y que tristemente, pues esta semana hemos empezado todos nuestra vida habitual de trabajos, de estudios, no sé qué, no sé cuál, y nos es totalmente imposible compatibilizar nuestra vida privada y personal con, en este caso, pues el intentar realizar la liga. Y la hemos tenido, tristemente, que aparcar o incluso suspender. Estamos aún mirando cómo lo podemos hacer para terminarla, pero la verdad está muy complicado. Y que sí que estoy pensando, porque la estaba haciendo por aquí, y que de hecho fue como empecé la liga esta de crear tu propio equipo en Fórmula 1, sí que estoy pensando en hacer una serie desde cero, cambiar la que tengo ahora y empezar una desde cero, al igual que la de mi equipo, y empezar a subirla a mi canal de YouTube. Y al igual que también, pues por ejemplo, estamos jugando Resident Evil Revelations, que nos queda creo que uno o dos directitos para poderlo terminar, según me han dicho, y que esa serie sí que la estamos resubiendo. Pero por ejemplo, también tenéis prácticamente todos los fines de semana un montón de partidas de Fortnite que estamos jugando en directo con seguidores y con compañeros de plataforma, y que evidentemente estáis todos más que invitados a poder participar. También, de vez en cuando, solemos jugar al PES Online con el compañero Chos. Y cada 2, 3 semanas solemos traer nuestra liga con el Stoke City. Por cierto, bonito el monumento.
Efectivamente, compañero Roca, me siento ahora mismo como Colón, pero descubriendo Badajoz. Es lo bueno que tiene este juego. Que lógicamente, según vas descubriendo ciudades de toda la zona de Europa, por las que lógicamente no habías pasado antes, te sale ahí el logro de acabas de descubrir Burgos, acabas de descubrir Salamanca, acabas de descubrir Valladolid. Y ahora pues nos ha tocado en este caso Badajoz. De hecho, que sepas, compañero Roca, de que la primera ruta que he hecho, nada más abrir el directo, que no sé si la has visto, ha sido desde Burgos. Y por lo poquito que recuerdo yo de la zona industrial de Burgos, creo que es bastante realista. Tengo que mirar un poquito más porque me acuerdo más de la zona de Gamonal, que al final es la que yo utilizaba cada vez que el Mirandés jugaba allí en Burgos en el plantío para poder entrar a Burgos, porque se entraba un poquito más rápido que por la otra. Se nos hacía más cómodo y tal. Y al final es la que más tengo en mente. Que por cierto, creo que me acabo de saltar la rotonda y estoy haciendo un poquito más de trayecto extra. Pero más que nada, porque me ha llamado la atención la zona esa de obras. Y justamente es algo que yo había reclamado en el último streaming que hicimos de Euro Truck Simulator, de que estaría muy bien que zonas así que la vida real estuvieran construyendo. Que aunque lógicamente aquí es complicado de que las fueran avanzando, pues que oye, que al menos las reflejaran ahí medio, medio construidas. Que creo que al final quieras o no es un puntazo. Efectivamente, nos habíamos saltado la rotonda y podemos haber tirado sin ningún problema hacia la izquierda, pero bueno. Llegamos de sobra, que es lo importante. Os he regalado ahí seguramente minuto y medio, 2 minutos más de directo. Super cesta, por cierto. Supermercado. Perfecto. Y anda, qué menudo sitio para pasar con un camión de doble tráiler, ¿eh? ¿Quién habrá sido el iluminado que hace las carreteras en España? Ya no solo por la carretera, sino que encima tenga que dar esta preciosa rotonda. Menos mal que no hay tráfico para no chocarnos. Y menos mal que voy despacito cuando normalmente suelo ir bastante rápido. Pero bueno. Pues nada, vamos al supermercado Supercesta. Que algo me dice que tenemos que torcer efectivamente por aquí. No sé si existe este supermercado. Pero oye, bastante interesante el nombre, Supercesta. Y justamente tenemos que aparcar aquí delante. O sea, que nos lo ponen fácil, no, lo siguiente. Lo que nos han puesto difícil ha sido para entrar. Pero para aparcar nos lo ponen súper facilísimo. Así da gusto, amigos. Tenemos ya nivel 11. Nos queda muy poquito para llegar al nivel 12, que no sabéis las ganas que tengo. Y amigos y amigas, os voy a ir dejando con esta preciosa imagen de fondo del DLC de Iberia, en el que, vuelvo a repetir, tenemos la parte de Portugal y también tenemos la de España. A lo rápido, vuelvo a sacar un poco mis conclusiones para la gente que lógicamente pues no lo haya visto antes. Para mí, siendo sincero, decepción que la parte pirenaica esté tan vacía. También decepción un poco de que haya estas partes así como calvas y que apenas haya carreteras secundarias. Como veis, aquí tenemos una. Aquí tenemos otra en León. Que Madrid, al final estés por los alrededores y lo máximo que puedes entrar a lo que es Madrid Central es esta parte. Pero también hay que decir a su favor que la única vez que hemos entrado a Madrid hemos visto el Wanda Metropolitano de fondo, de lejos, de fondo, como queráis decirlo. Y me ha gustado, me ha llamado bastante la atención. Y que quizás en un próximo, en una próxima actualización estaría muy bien no solo que añadieran más zona de Madrid que pudiéramos pasar por el centro, sino que pusieran algo más de A Coruña. O sea, de la zona de Galicia, Castilla y León, que la parte pirenaica, en este caso, también nos añadan cositas, esta parte también, que añadan algo, y sobre todo algo que no me había fijado, que me acabo de fijar ahora y que lo reconozco.
Me acaba de decepcionar todavía más. ¿Por qué no está Mallorca? Mallorca es España, amigos de SCS Software. ¿Por qué no aparece Mallorca? ¿Por qué no están las Islas Canarias para hacer una ruta por ahí? Para una vez que me da por fijarme así en el mapa tranquilamente, ha sido como, ¿cómo que no está Mallorca en las Islas Canarias, que son parte de España? Pero en cambio tenemos Córcega y Cerdeña, ¿sabes? Y es como, espero, lo dicho, que en un próximo DLC, lógicamente, en una próxima actualización del DLC, vayan añadiendo estas cositas y que lógicamente esto lo hayan sacado porque la gente llevábamos un año y pico o dos esperando a que sacaran por fin el DLC y que al final les ha corrido un poco más deprisa de lo que deberían y que al final, pues como están haciendo con el de Francia, que poquito a poco van añadiendo no, nuevas cositas, que por ejemplo, para el que no lo sepa, en el DLC de Francia, de Viva la France, han añadido dos cositas, que son la ciudad de Bayona, para poder hacer ahora la conexión con España, más luego Lac, para poder hacer la otra conexión viniendo desde España y que en vez de ir por Bayona, vayamos directamente por Lac, para poder entrar ya hacia la zona de Montpellier, Marsella, Niza, e ir, en este caso, por el sur de Europa hacia Italia. Mientras que lógicamente por Bayona es más para poder entrar por el centro o ir subiendo un poquito para poder ir a Inglaterra, a Holanda, Alemania, etcétera, etcétera. Que quieras o no, es un auténtico puntazo. Me encantaría Carmencita, pero desgraciadamente hay un enorme problema. Y es que te recuerdo que este juego no tiene online oficial y que la gente que realiza el online del juego pues necesita su tiempo, evidentemente, para poder, con la nueva versión, cambiar lo que ellos tenían a los datos que ahora mismo hay y que este DLC ha salido hoy. Cosa que evidentemente, pues, la gente de Trackers MP no tenía constancia, en cierto sentido, de todo lo que iba a tener el DLC de Iberia hasta hoy que ha salido y que tardarán, me supongo que, unas semanitas para poder añadir este contenido del DLC a Trackers MP y que podamos hacer ruteos online utilizando el DLC de Iberia. Ojalá que sea prontito, porque la verdad me muero de ganas de hacerlo y más con, amiguetes y el poder ir probando cositas nuevas, evidentemente, que vayamos viendo por ahí. Darme un segundo, porque quiero ver a ver quién tenemos por aquí en directito, ya que de momento no lo tengo ni en el móvil ni lo tenía en el ordenador. Puesto ahí Twitch. Para ver a quién le podíamos regalar una raid. No sé cuántos estamos. La verdad, no me apetece ni verlo. Pero lo que sí que estoy viendo es que tenemos al compañero Chos. Tenemos a Joseba también, que le está dando en Tour Hill Wrestling. Y tenemos al compañero Wesker Legacy, que hoy, por cierto, tenía un especial de Wrestling. En el que participa nuestro compañero Chris, que por cierto, le faltan, si no recuerdo, no, si no recuerdo mal, perdón, 3 seguidores para llegar a los 50 y poder ser afiliado. Así que si no seguís al compañero Chris Game 4, tardando estáis en regalarle vuestro follow, que no cuesta nada y ayudáis muchísimo. Y que lógicamente os invito a que sigáis a mi compañero Chosgar para que podáis ver su directo, en este caso de Euro Truck Simulator. Y a mi compañero Joseba en Tour Hill Wrestling. De hecho, nos vamos a marchar con el compañero Chos. Así que, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Os invito, evidentemente, a que os suméis a la raid. Y nos vemos en un siguiente vídeo que se tercie por mi canal de YouTube o por un siguiente directito que se tercie por aquí por Twitch. También os invito, en este caso, a que me sigáis en redes sociales para saber cuándo hago directo y cuándo no, porque como estoy fastidiado de la garganta, no sé si mañana voy a estar para poder hacer directo. Espero que sí, pero intentaré no forzar mucho. Y os dejo con mi compañero Chos. Regalarle un follow, hostear y compartir para que le conozca más gente y que paséis una preciosa.